That song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. And anytime you feel the pain. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Estamos acá para la presentación del libro de Pablo. En primer lugar, agradezco muchísimo la oportunidad de estar en esta presentación, porque siempre es un reto para uno, pero además es un momento muy especial para un autor. Es presentar una creación en sociedad, es como un parto, a veces se dice, ¿no? Voy a decir algunas cosas breves de la novela a modo de introducción y después vamos a charlar un poco con Pablo de este precioso trabajo. Y ya adelanto, te felicito, Pablo, porque la novela está muy buena realmente. Tiene un ritmo impresionante, lo cual no es para nada fácil de mantener en una novela en general, pero una novela con las características que tiene esto, porque esto que se veía en este tráiler es el nudo de la novela y el comienzo de la novela. Una expedición de cuatro jóvenes en una canoa a la isla de Flores. A todas luces una locura, claramente. Pero bueno, es la historia de cuatro jóvenes. Para eso uno es joven, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Y una novela que arranca así, que arranca con ese vértigo, con esa adrenalina, porque la novela arranca en el momento de la tormenta que se avecina. Una tormenta que da vuelta a la canoa y va a traer una tragedia a cuestas. Es difícil después ir manteniendo, después de tanta adrenalina, mantener la tensión, mantener el interés, mantenerte intrigado por 400 páginas. Y Pablo lo logra, realmente. Uno, a medida que vas leyendo, se van resolviendo algunos acertijos, pero van apareciendo otros. A mí por lo menos me pasó que mi estado de ánimo iba y venía, porque por momentos me generaba un poco de angustia sobre todo lo que le iba pasando al protagonista. Y ahí me meto en una cosa importante. La novela está contada en primera persona, lo cual siempre es como un grado de cercanía muy grande del autor con la obra, ¿no? Es como mirar por el ojo de la cerradura. Uno, mientras está leyendo, mirás por el ojo de la cerradura a la vida del autor. Pero si el autor se llama Pablo y el personaje se llama Pablo, en este caso el autor nos deja la puerta abierta directamente de su vida, porque realmente uno no puede desprender la imagen del autor del personaje, digamos. Cuando hago un paréntesis, otra desgracia para el Cristian, que realmente esto es una cosa que realmente el matriculado del Cristian va a empezar a bajar, porque dice, esto es una desgracia atrás de la otra. Pero bueno, en eso Pablo es muy valiente hacer eso, realmente. Porque es Pablo, no importa qué es verdad y qué no, es irrelevante, todo puede ser verdad lo que se cuenta en este libro, o nada puede ser verdad. La frontera acá entre lo que es real y lo que no, o sea, es una novela realista que por lo tanto está ubicada en un momento, además, en el 68, en el Uruguay. Yo no viví ese momento, y eso es un valor que tiene muy lindo la novela rescatar, porque nos saca una foto de un momento del mundo, de nuestro país y de determinado grupo. Podríamos decir, de cierto sector de la sociedad. Y la tormenta que es la imagen que te acompaña por toda la historia. ¿Por qué? Porque la tormenta está en el principio. ¿Pero qué tiene? Un mar calmo. Ellos salen, en el fondo se ve la tormenta, pero ellos se aventuran igual ese viaje, ¿no? Y a mí esa imagen me quedó en toda la novela, porque la novela todo el tiempo parece que hay una calma, que hay una realidad que no es.
todo el tiempo, la vida de todos los personajes, todo lo que está pasando, nunca es lo que parece. Es como una fachada. A mí todo el tiempo me hacía acordar ese mar abierto que ellos se van y a lo lejos aparece algo, pero bueno, ellos se internan en esa aventura con imprudencia, pero se meten igual. Y bueno, vamos a empezar a hablar, Pablo. No te asustes, yo soy de transpirar siempre. Bueno, no, no, nervioso. No, es una cosa normal en B, como en el Cristian es normal las desgracias. Yo ya lo entiendo. Somos así. Vos no te preocupes. Pero bueno, ¿cómo surge un poco, te surge la idea de adentrarte en una novela de estas características? Primero agradezco la presencia de todos acá, y de Gonzalo. Julián Ubiría ahí, que me dio unos piques espectaculares para esta novela. ¿Cómo surge el...? Hay dos tipos de... en el caso personal, así, hay dos tipos de libros que afronto. Los que son, lo que yo le llamo, en frío o en caliente. Los en frío, yo hice una novela sobre la Guerra de las Malvinas. Yo no viví la Guerra de las Malvinas, pero trabajé impresionantemente, como me gusta el realismo, no hago literatura fantástica. O sea, tengo que trabajar sobre la realidad y en el caso de cuando yo no lo vivo, como en el caso de esa novela sobre la Guerra de las Malvinas, el esfuerzo fue para poder ponerme en el 82, en las circunstancias, en los colimbas, en los aviadores, en los pilotos. Entonces, claro, es un trabajo extenuante de investigación y de conocimiento con... Acá tengo amigos que me traían a mi casa capitanes de los barcos de argentinos para que me explicaran qué se siente como te bombardean. O sea, un trabajo extenuante de años. Esa es una manera de trabajar, que es en frío. Y el resultado puede ser óptimo, pero es una manera completamente diferente que esta novela, Gonzalo, que de la que estamos hablando, El fin de la inocencia. La otra manera es en caliente, que es cuando son esos temas que uno los tiene a esta altura de mi vida, que están constantemente acicateándome, que me acicatean desde la conciencia y desde la inconsciencia. Por ejemplo, hay personajes con que inexplicablemente yo sigo soñando con ellos, muertos. Yo estoy rodeado de tragedias. Sí, no sé, muchos de acá estamos rodeados de tragedias. Inexplicablemente, ¿por qué sueño con personas que se murieron en el 68? Inexplicable. Y no sueño con mi mamá que murió en el 2012. Entonces, en esta novela, en caliente, lo que trato es de elegir esos temas que están mal procesados en mi vida. Es una manera de llamarles, o de mal procesados. Tengo como, no sé, 10 años de psicoterapia como paciente, pero como que no termina de estar procesados porque por algo pujan por asomar. Y yo le pongo en la novela, son como que son recuerdos que están enterrados vivos. Y cuando está un recuerdo enterrado vivo, está vivo. Entonces, no lo entierres porque va siempre a asomar. Y muchas veces cuando están enterrados vivos y mal enterrados vivos, pujan por asomar de formas disfuncionales. Entonces el ideal en esos casos es... la ficción para mí siempre fue psicoterapéutica, para vos también creo, Gonzalo, sí, bueno, es psicoterapéutica. Sí, y se nota acá, eso está presente. Y vos en un momento, sobre el final, yo no quiero contar mucho, esto es el dilema acá, pero de la palanca, que decís, bueno, sí. El pasado como una manera de, bueno, acordarnos de lo bueno, digamos. Recordar esos momentos positivos del pasado y que nos ayuden a encarar... lo que viene. Acá vemos un personaje, el personaje principal, que está aferrado a la culpa. Exacto. La culpa lo persigue, la culpa por haber quedado vivo. Yo creo que hay mucho de esto que te rodeó a vos desde muy joven, por el contacto además con tus compañeros por los Andes, ¿no? Entonces, acá hay un personaje que sufre realmente y que la culpa la va cargando por toda su vida, porque por diferentes razones, a medida que va pasando la novela, o por una cosa o por otra, él se siente responsable, digamos, de lo sucedido. Siempre tomando en cuenta, Gonzalo, que en la ficción nunca el recuerdo no es el recuerdo, no es la fotografía del recuerdo. El recuerdo va siendo metamorfoseado, se va transformando y es una realidad que es completamente diferente. O sea, yo no puedo decir que los hechos que están contados acá existieron real. Esto no es una fotografía de lo que ocurrió. Son fantasmas muertos enterrados vivos que buscan por asomarse y que se asoman, pero que cobran una nueva forma, cobran un nuevo dinamismo, cobran una nueva... tienen una vida distinta, y eso es lo que al autor y al lector, espero yo, le genere una especie de aceptación
más adecuada de la realidad. Una, eso es la que es la psicoterapia. La psicoterapia es revivir periodos de tu vida que no han sido, que han sido disfuncionales, que no han sido, que no los has resuelto de una manera proactiva, lo revivís para que ahora lo puedas vivir de una forma más madura. Eso es lo que intenta acá los, el personaje, muy atribulado desde siempre. Y bueno, y la, el desafío que tiene al final es, la vida es efectivamente una gran incertidumbre. Pero esa gran incertidumbre puedo verla como algo aterrador o puedo verlo como algo fascinante. Y bueno, ese es el final de la novela. Lo ve, es aterrador la incertidumbre que lo rodea en toda su peripecia o es fascinante. Ese es el final un poco del libro. Sí, y además como a mí me pasaba a lo largo de toda la novela, que vas viendo el, la, la porquería que rodea. Yo, yo acá ponía, es como que la, la falta de moralidad campea y atraviesa todo. Y los personajes, vos decís, pa, cada vez que te vas encontrando con uno que es derecho, vos decís, este, a este le va a pasar algo. Porque realmente no garpa ser bueno. La, es como que realmente vas encontrando esa falta de moralidad por todos lados. Como yo, rodeada. En ese sentido, Gonzalo, yo la, está, como tú dijiste al principio, está ubicada esta ficción, porque es una ficción inspirada en circunstancias que son muy caros a mi inconsciente, está ubicada en el año 1968, que no es casual, o sea, en el 68 yo tenía 18 años, y en el 68 era un, era una, era un choque de revoluciones. Dale. Y además a los 18 años estás en, la, en plena educación sentimental, como decía Flaubert, o sea, estás en la educación de las emociones. Entonces estás jineteando sobre una circunstancia que te sucede en tus hormonas y en tu interior, y a la vez jineteando en una era donde todo está cambiando, como era el 68. Entonces parece como, por eso que yo a veces pienso que esta novela es como que armé una, traté de armar una bomba, donde pongo un accidente con trágico, donde hay cobardía y donde hay connotaciones épicas, lo pongo en el 68, que es un año de cruces y de choques de todo tipo, lo pongo en la Guerra Fría, que es lo que me acompañó toda la vida. Yo no sé qué es, no sé qué es el mundo después de la Guerra Fría, porque ya cuando cayó el muro yo tenía ya 39 años. La vida que me marcó fue esa puja donde uno pensaba que el holocausto nuclear estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, y que vos, de alguna manera, el personaje está entre una Unión Soviética y un Estados Unidos. Exacto, en absolutamente. Dos superdotados que son Chumbo y Teo, que es y el personaje Pablo está como titubeando, lidiando entre esos dos hombres que son como perfectos, son, bueno, los superdotados, dos personajes que se llevan el mundo por delante, que son brillantes, que uno está para los Juegos Olímpicos y el otro para una competencia mundial de matemática, y además juegan bien al rugby y hacen todo, es impresionante. Y les va horrible. Y bueno, pero las van, estudia cuando quiere, un mes antes los profesores le dicen, che, mirá que, bueno, da, me pongo a estudiar, y salvo, estás lidiando todo el tiempo, negociando entre esos dos. Eso para tomarlo más humano, utilizo dos, eso sí que me inspiro en personajes realmente que conocí, uno de ellos está presente acá, es en personajes que a mi juicio eran dotados más allá de los normales, pero les fue como, digo, no en el que está en el presente, pero a los otros les fue como la mona, en la vida les fue horrible, horrible, horrible. Entonces no. La conclusión que uno saca es que el superdotado es todo muy relativo. Y el personaje este es muy humano en el sentido de que es real, o sea, los otros son como una extrapolación de nuestras virtudes, que eso lo lleva a jugar permanentemente en el límite, y por supuesto, si jugas permanentemente en el límite, una vez te va a salir mal. Sí, y varias, porque además yo sentía que la voz del narrador, de algo que recién yo hablaba con Pablo, que a veces uno como lector le suceden cosas que de repente el autor dice, yo en mi vida lo vi así ni lo siento así. Pero yo sentía que el personaje, la voz que va contando, va subido al carro de esa admiración por estos dos personajes, que por momentos tienen ribetes ridículos, donde la falta de adultos responsables que digan, pero por favor, uno se tira a nadar a la isla Gorriti. Como diciendo, eso es real, absolutamente real. Bueno, voy a nadar hasta la isla Gorriti. Y después, vos decís, pero este tipo es tarado. No, tiene 17 años. 15 tenía. En ese momento, está bien, tiene 15 años. Pero los adultos que ven eso,
Lo ven como una proeza. ¡Sos un crack! Casi se ahoga el tipo. Eso era en los años 65 en Uruguay. Perdone, pero digo, los que están más veteranos, ¿qué? Carlos Galvaliz, Coche, Pepe, los veteranos los de mi edad, Hugo. Era así, claro, de este grupo social que era una gran clase media como es Uruguay, pero había era eso, claro. Te pasa, sinceramente, a mí me pasó, yo no puedo creer lo que es esto, pero es una oda a los pelotudos, porque con todo respeto, porque llega un momento que claro, pero la voz va cambiando, la mirada que va teniendo de la situación, y empiezan a salir a caer esos velos de todo ese mundo hermoso. O aparentemente hermoso, y se empieza a desmoronar de a poco, y la voz se va desmoronando también, digamos, va cayendo con eso, ¿no? Y eso está, a mí me gustó mucho de la novela. Porque otra cosa que yo hago en la segunda parte en particular es, hay toda una, que esto es universal, no es el Uruguay, o sea, yo traté de ser, cuando hago realismo, como te contaba, y en este caso particular, traté de ser puntilloso, minucioso, cuando describo algo, me fui a Hades y Hades me explicó cómo se ahoga alguien, me fui a Cal para explicar cómo se construye las canoas, o sea, está todo minuciosamente contado. Pero hay todo un periodo del Uruguay que es después el 68 es la bisagra, cuando tenés 18 años, pero después volvés a muchos años después, y en ese Uruguay de los muchos años después, también es un periodo de bisagra, que es todo el periodo donde se fue engendrando este tiempo donde vivimos ahora, que le llaman el siglo de la transparencia, pero antes del siglo de la transparencia, para engendrar esto en el mundo y en Uruguay estuvo la Guerra Fría, Uruguay era un paraíso fiscal, y en Uruguay todo era en sombras, nada se sabía, como una vez me dijo mi amigo Pepe, antes un archivo que quemaba simplemente se rompía, ahora no se pueden romper más los archivos. Entonces era un Uruguay y un universo tan, no quiero decir la palabra sórdido, pero tan en sombras, y tan distinto de lo que... Por eso se dice que en los últimos 30 años cambiamos más que en los 1000 años precedentes. Pero claro, ahora todo es... Todo eso que se cuenta acá, todo eso que... Porque voy un poquito para atrás. En la novela uno puede... Tiene, como decía Gonzalo, el accidente es como una fotografía. Pero a esa fotografía uno puede mirarlo como una radiografía. Y entonces ya no ve un simple accidente de una canoa trágico, sino que ve todos los hilos que están debajo. Todos los hilos que lo provocan y las consecuencias. Y si uno lo mira con una tomografía y tiene las imágenes anteriores y posteriores, lo que ve es todo el revés de la trama. Ves lo intangible que está detrás de un accidente. Entonces uno que piensa, no, eso fue un hecho fortuito. Lo que trato de mostrar en la novela es que esos hechos fortuitos no existen. Los hechos ocurren por una serie de causalidades tan sutiles, tan intangibles, y donde funciona lo consciente, funciona lo inconsciente, y donde las épocas te lo marcan, te marcan a fuego y te llevan a destinos trágicos, como es en el caso de este. Sí, bueno, la novela vos contabas que estaba en el 68, y claro, acá hay como un correlato. A veces yo no lo viví, entonces vuelvo a repetir, uno piensa en el 68 y como la liberación, ¿no? Esa cosa de comenzar a vivir, sobre todo con otra libertad, la sexualidad vivida de otra manera. Y acá nosotros vemos una historia de... Está bárbaro, pero acá mi historia, la historia del autor, estaba bastante lejos de lo que capaz que se vivía en Francia en el 68. Total. Es bien distinto. Y de alguna manera está el relato y de cómo era vivir ese aventurarse en la adultez, que también conlleva... El comenzar a vivir la vida sexual, que por momentos a mí me hacía también la imagen de ese viaje que tienen ellos, ¿no? Como ese viaje que es el viaje a la adultez, que la vida adulta es una tormenta, ¿no? Y las emociones que uno empiezan a aflorar son una tormenta. Pero vivir en ese 68, que representaba la liberación, el disfrute, un montón de cosas, en un ambiente tremendamente represor, y represor de la sexualidad, es durísimo. Es muy duro. Por momentos duele. Hay como una subtrama ahí que es dolorosa. Porque, claro, no tiene ni cerca que ver con liberación. Más bien todo lo contrario. Y se introduce ahí como, podríamos decir, una subtrama o algo que va paralelo. Uno de esos hilos que está atado a la canoa en esa radiografía. Que está muy interesante también llevado.
Sí, lo que pasa es que el 68 es una, el 68 es una, una cosa es en Europa, otra cosa es la repercusión en Uruguay, una cosa es, en el 68 se apoyaba al régimen de Pol Pot, de Camboya, o sea, fue una, lo que más cambió en el 68, como decían, se trataba de cambiar el mundo, pero al final se cambió a la persona, o sea, fue la consecuencia de todo aquello, lo que quedó al fin y al cabo fueron cambios en las personas que sobreviven, hasta que perduran hasta hoy. Yo lo que te quería, respecto a lo que decías, Gonzalo, yo me hago, yo en esta novela lo que hago son como preguntas. La primera pregunta es, yo tengo una situación dolorosa por la cual he vivido, ¿cómo la supero? ¿Cómo supero ese trauma? ¿Qué tengo que hacer para superarlo? Y después, y si lo logro superar, me hago una segunda pregunta. Tengo que ver si tengo el coraje para hacérmela. Yo quiero saber más sobre lo que te decía recién. Yo quiero saber más sobre los hechos que provocaron esa circunstancia traumática. Yo quiero ver los hilos intangibles que lo produjeron. Y si llego a descubrirlos, que encuentro otra realidad completamente diferente a la aparente, y si yo sigo escarbando, sigo escudriñando, entonces me puedo preguntar, ¿y esos hechos? Que ahora que no es solamente una fotografía, sino que ya sé los hilos que lo provocaron. Y si yo adivino los hilos las consecuencias que tuvo y que va a tener, ¿yo tengo el coraje de querer verlo? ¿O prefiero, como en la novela del árbol de la ciencia, de Bío Baroja, que leíamos en el liceo, o prefiero no acercarme al árbol de la ciencia porque todos esos descubrimientos son demasiado dolorosos y son demasiado difíciles de procesar y tal vez mi vida sea mucho más? Como también decía Pío Baroja, capaz que es mejor mantenerte en lo contemplativo que meterte adentro de las entrañas de las causas que producen las consecuencias de tu vida. O sea, que tú en última instancia uno es como una especie de pluma que lleva el viento. Y uno quiere saber las direcciones del viento, siempre quiere saber todos esos detalles y a dónde va, o es preferible quedarse en una situación más contemplativa y más serena y más tranquila, o uno tiene como estar acá, estar todo el día exigido y exigido y exigido hasta nunca más Bueno, terminar. claro, pero el personaje busca, él busca, Absolutamente. él revuelve, en realidad no. Es la historia de la novela esa, ¿no? Claro, él siempre está en la búsqueda. Lo que pasa es que esa búsqueda a veces lo lleva a callejones sin salida, cerrados. Además, yo por momentos me da pena el personaje, porque digo, Sí. sos un guacho. Claro, realmente. Me pongo en la piel de alguien que le pasa, que además, eso es una gran habilidad que tiene esta novela, y bueno, ya es conocido en vos esto, Pablo, pero cómo describís y cómo mostrás las emociones de los personajes que están atravesando una situación de shock, una situación de angustia tan grande, lo llevás de una manera maravillosa, realmente uno logra empatía con los personajes. Y realmente a mí lo que me pasa es que me angustia, porque siento que él, por eso te hablaba de la culpa, se responsabiliza más de la cuenta, me parece. Siempre como que está buscando más ¿qué hice yo para? ¿Qué hice yo? Y yo siento, vos hiciste casi todo bien, se podría decir. O Sí. sea, por momentos yo te decía, hay otras ausencias, otros responsables que después van apareciendo, pero en primer lugar, eso, y acá voy a entrar en otra cosa, esa admiración que tienen por estos tres jóvenes y sobre todo por los dos cabecillas de este grupo. Que a medida que uno va pasando el libro, ves que esta admiración es hasta un respeto y hasta un miedo que les tienen hasta los propios docentes de la institución. Como una suerte de dioses del Olimpo, como si se hubieran apersonado Zeus y Apolo ahí abajo. Y son distintos, ¿no? Son de donde bando distinto, Apolo y Zeus. Pero bueno, me di cuenta porque lo dije. Metan otro del Olimpo. Pero de alguna manera, lo que encuentro yo en esto es esa parte de la exclusión, del querer estar, que es una cosa que también está, casi que podría ser, por momentos para mí es como el nudo de la cosa, el querer formar parte y el que no te dejen, el rechazo, el ser excluido, que es un tema más que vigente en esta sociedad en la que estamos hoy. Y que yo sinceramente no esperaba encontrármelo en el 68, en este ambiente de la novela.
el ser tratado por momentos como un paria, el que un joven, para que lo dejen ser parte de un grupo, quiera, no tenga más remedio o vaya y compre unos sándwiches y unas cosas en una confitería, como dándole una especie de, realmente son dioses, les doy esto para ustedes. Y es una realidad durísima que se vive, ya no es solo en la juventud, ¿no? O en la adolescencia, se vive en la adultez, ¿no? Ese personaje, tengo que explicar un poquito ese personaje. Ese personaje, que sea Peter Mendoza, Peter. Es un personaje que es clave para la segunda parte de la novela. Es uno de los amigos del protagonista y de los dos que tienen esa expedición fallida con otro tercero en la canoa. Y ese Peter va a representar es como el mundo ese muy, muy cínico y muy en sombras de la época. Él, su padre, su madre, su hermano. O sea, ese Peter, que es una persona muy exitosa en apariencia, él y toda su familia, muy exitosa en la apariencia. O sea, es la parte más cínica de la sociedad. Y ese va a revelar con el devenir de la historia todo lo que tuvo que ver en la tragedia de los personajes. Por eso digo, es una novela que se puede leer. Si se le va poniendo el personaje, el protagonista le va poniendo lupas, la lupa a diferentes momentos de su peripecia vital. Y cada vez que pone la lupa, la lupa le descubre un entramado absolutamente inconcebible para él, pero que tiene toda una lógica. No son giros de tuerca artificiosos, al menos yo intenté que no lo fuera así. No son giros de tuerca constantes como tiene esta novela, que son artificiosos, sino que cuando le pone la lupa el protagonista, el que narra, el narrador, va a encontrarle toda una causalidad, una lógica que es muy, muy sinuosa, muy terrible, muy trágica y muy de la época. Por eso que decía, lo que pasa es que estamos hablando como en entre líneas, para no desvelar más de lo que se debe en un libro. Pero es muy de la época esa que donde, como decíamos al principio, estaba todo muy en sombras, estaba engendrándose el siglo de la transparencia, no lo había. Entonces ese personaje que tú te referís, que está rindiendo pleitesía a estos tres, que son como los dioses del Olimpo, pero son dioses trágicos, son dioses, además me gusta más el hecho de que los dioses mueren jóvenes, o sea, los héroes mueren jóvenes, los héroes que desafían al destino, que desafían a la naturaleza, que desafían a la realidad, mueren jóvenes. Esa es mi experiencia terrible, murieron todos jóvenes. Entonces, ese otro personaje que no es de la cofradía, ese que, como tú decís, tiene que comprarlos constantemente, representa esa otra parte de la sociedad, que es la segunda parte de la novela, que es cuando Pablín, el protagonista, termina de entender lo que sucedió en un accidente cuando tenía 19 años en 1968. Lo termina de entender después de haber puesto una inmensa lupa a todas esas como estaciones de su viacrucis. Y recién muchos años después, ya siendo un hombre adulto, entiende lo que sucedió y las terribles consecuencias de sus actos. Y de sus actos y del grupo de sus amigos. Las consecuencias que tuvo los actos de él y de su grupo. Que son terribles y que han dejado un tendal por el camino. Y bueno, la pregunta que se hace, como dije al principio, el protagonista al final es... Con esta incertidumbre, ¿es aterradora o es fascinante? Esa es la pregunta que se hace al final del protagonista. Sí. Y a mí me gustaría, por último, hablar de un personaje que estamos nosotros en esta presentación haciendo como sucede en la novela. Está bien. Nadie habla de él. El hijo del jardinero. Está bien, sí. El hijo del jardinero que va en esa expedición, está en esa canoa. Y es ese que... cuando sucede el accidente y ahí mismo es uno de los primeros quiebres que como lector encontré, ¿no? Cuando están todos en la playa, no quiero adelantar mucho, pero están en la búsqueda. Bueno, era Pablín, estás acá Pablín buscando, Pablín desesperado y Chumbo ya lo habían... Y Teo, ¿dónde está Teo? Y repetidas veces dice Pablo, no entiendo por qué, creo que decís, se empeñan en no recordar el nombre. De Vicente. Es como que, bueno, el hijo del jardinero. Y bueno. Año 68 en Uruguay, querido Gonzalo.
Uruguay es, a mi juicio, es el país más igualitario de América Latina. Desde el principio del siglo XX, los inventores de la socialdemocracia, la clase media más ejemplar de América Latina, pero tiene oscilaciones. O sea, en los grupos, en los diferentes grupos sociales tienen peculiaridades. Y en ese grupo social que yo traté de plasmar ahí, había una peculiaridad que había una cierta. Con el hijo de un jardinero. Sí lo llevabas a una este grupo, sobre todo lo llevaba a la expedición, pero el entorno no siempre captaba muy bien que era un par. Entonces ahí simplemente quise ser lo más, como eso lo viví, o sea, no me lo contaron, lo viví y lo viví como injusticia y lo viví como injusticia habiéndote dicho de antes que Uruguay es el país más igualitario y más el inventor del estado de bienestar. No es el inventor del estado de bienestar, pero sí la socialdemocracia. Entonces puedo decirlo eso, que sí, en eso, cada grupo social tiene sus códigos. Y en ese grupo social que yo pinto acá, que es un grupo social que lo pinto porque lo conozco muy de adentro y me parece que es muy interesante eso que tú decías al principio, porque parece que tiene una madurez tardía, parece que tiene una madurez tardía, pero a la vez tiene esa cosa que tienen los héroes. Que están constantemente, como también decía al principio, constantemente queriendo pasar los límites, superando los umbrales, está constantemente hackeando la realidad, que por eso también se dan, les terminan mal. Quise entonces simplemente pintarlo como era, tal cual como era. No son en todos en los sectores, pero hay un sector de sí que no se puede acordar nunca, que Vicente se llama Claro, Vicente. que es un personaje que está ahí, digamos, Absolutamente. y por momentos olvidado. Hay, como verán, si quieren, capaz que podemos abrir para alguna pregunta. La novela está buenísima, tiene un montón de puntas, como ya podrán ver en esta conversación que tuvimos. Hay otras más que no podemos mostrar mucho, porque si no estaríamos contando más de lo necesario de la trama. Ya hemos contado bastante. Creo que hay una cosa que está buenísima en el personaje que tiene que ver con esta tragedia y que tiene que ver con esto que contaba Pablo al principio de la actitud, quizás hacia la vida, de cómo resolver esas tragedias. Pablín vive frente al Río de la Plata, frente al lugar que marca su tragedia. Él decide vivir ahí, o sea, él todos los días mira al lugar donde probablemente pasó los momentos o probablemente no, donde vivió el momento más trágico de su vida, lo está mirando. Él lo está mirando y creo que eso tiene que ver con lo que vos decís y con la actitud que tiene el personaje. Totalmente. Enfrentarlo, buscar, revolver y no esconderse. No, porque yo me hago esta pregunta a todos nosotros, o sea, porque creo que esto es una novela, cuando uno escribe una novela de este tipo, lo que está buscando también es, también no, lo que busca es crecer uno y compartir ese intento de crecimiento con los lectores, o sea, que todos vivamos esta peripecia, porque yo sé que de esa peripecia salís con algún grado de transformación. Entonces, ese es el desafío. Y por eso que en el fondo la novela es invitarlos al lector a que suba en esa canoa, que viva esa experiencia trágica con connotaciones épicas y cobardes, y que después vea si se atreve a seguir escudriñando para ver el revés de la trama. Porque el revés de la trama es, insisto, si uno es como dice, hay un librito muy lindo de Georges Bataille, que habla de cómo funciona el inconsciente para la literatura, para diferentes expresiones del arte. Si uno dejara que el inconsciente estuviera constantemente a flor de piel en la superficie, viviríamos en un manicomio. Ustedes imagínense cómo sería si dejamos todas nuestras pulsiones sueltas acá. Estaríamos viviendo en un manicomio. Sería imposible de socializar de. Entonces lo que el personaje hace es, de a poquito va dejando todo lo que es, como decía al comienzo, todo lo que está enterrado o muerto, provocado por aquella tragedia que le marcó el destino. Porque yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, si uno hace una retrospectiva de su vida, no encuentran muchísimos momentos en que fueron cruciales para que, si uno agarraba para acá, o por algo nimio que lo sabe o que no tiene la menor idea que ocurrió, o agarraba para acá, la vida hubiera sido completamente diferente? Uno no tiene la menor idea
de esos intangibles que definen y nuestro destino, que nos llevan para un lado o para el otro. En este caso, el personaje tiene el coraje, sí, de en ese sentido creo que tiene coraje, de tratar de escudriñar en su inconsciente, dejarlo que aflore, pero que no se transforme en un manicomio. No domesticarlo, porque no se puede domesticar, pero habiendo traído el revés de la trama a flor de piel, se tiene una percepción de todo lo que le ocurrió que es limpia, que es entendible, que hasta incluso hasta es racional, hasta lo puede, como tú decías siempre, lo de la culpa, hasta puede ser justificable su peregrinaje por la vida del personaje. Sí, sí, sí. A mí, ya te digo, a mí la sensación que me da, si alguien quiere, si tiene ganas de hacer alguna pregunta, pero yo te decía, a mí por momentos me da pena, porque creo que el personaje se castiga demasiado. Es bueno. Y de hecho, por su... No cuento más. No cierro la idea, porque la idea iba a cerrar más de la cuenta. Julián.